que este martes 15 de noviembre inició la investigación en los ductos de gas del PH Urbana, donde ocurrió una explosión hace 15 días. Es poco lo que se ha avanzado en las investigaciones, por lo que los residentes que ocupaban los apartamentos de este edificio piden celeridad en el informe que deben emitir las autoridades, ya que muchos de ellos no tienen dónde vivir mientras se realiza este proceso de investigación. Positivo es que cada uno conoce su estatus de situación, eso les afecta, cada uno está afuera, no tienen dónde residir, igual que mi cliente no tiene dónde vivir, eso está, es complejo, pero sin embargo yo creo que tiene que haber una responsabilidad para definir quién es el responsable, cómo, qué se dio, cuál fue la situación que provocó la explosión, y yo creo que eso depende de que se está cuidando el Ministerio Público a fin de poder emitir un criterio concreto y que vaya acorde a la realidad y definitivamente que pueda ser definido para que cada uno de los propietarios, tanto las empresas constructoras, la empresa inmobiliaria y entonces los mismos propietarios, que tengamos a conocimiento de a dónde se produjo esta situación o cuál fue lo que produjo esta explosión.